viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, Emisión Estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, persisten las deficiencias para la entrega del equipo del sistema de transmisión de resultados electorales. Jefa de la misión de observación de la Unión Europea y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez abogaron por unas elecciones limpias y en paz. Informe del Observatorio de la Desinformación Honduras Verifica revela que 180 cuentas de Facebook difunden a diario mensajes de odio generando violencia en el país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, Emisión Estelar. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de noticias. Muy contenta de estar esta noche con Andrea Hernández. Andrea, qué gusto poder estar con usted. Muchas gracias, Ivette Bulnes. Gracias a usted, amable televidente, por acompañarnos esta noche de jueves 25 de noviembre de 2021. Estamos listos para presentarle las informaciones de actualidad nacional e internacional. Conozca de inmediato las noticias que hacen nuestro segundo bloque de titulares. Condenan a más de 46 años de prisión a miembros de la banda El Padrecito, responsable del asesinato a hijo de ex embajador. COFECO emite alerta verde por 48 horas para 5 departamentos del país por bajas temperaturas y lluvias. Esto y más a continuación en 11 Noticias, Emisión Estelar. Iniciamos con las informaciones. A pocas horas de que se celebren las elecciones generales en el país, pende de un hilo el sistema de transmisión de resultados preliminares electorales por la falta de equipo tecnológico. Expertos en sistemas advierten que a 2 días para las elecciones generales hace falta equipo tecnológico como las impresoras digitales y, lo más delicado aún, los hubs de USB que necesitan las computadoras para la seguridad de los datos, escaneo, impresión y almacenamiento de información, columna vertebral para que funcione el sistema de transmisión de resultados preliminares. Necesitaban 4 puertos para transmitir, una que era la llave para desbloquear el sistema, otro que era la impresora, otro que era para guardar la imagen y otro que es para transmitir. Entonces, las computadoras del día de hoy en su mayoría solo traen 2 puertos USB o 1. Entonces, esas cosas, si la empresa hubiera tenido experiencia, hubiera sabido que tenía esa falencia y lo hubieran pedido desde hace mucho tiempo, no que lo vinieron a pedir a última hora, que necesitaban esos puertos extras. Tienen solo mañana en la noche y el sábado para distribuir en los 298 municipios, en los 6,000 y pico de centro de votación, todo el equipo. Hay una situación que pone en peligro la transmisión del día de la elección. Sin estos implementos no puede haber TREP. De por sí la cobertura ya es muy baja, menos del 70%, y datos erróneos pueden desembocar en una crisis, advierte este especialista en informática. La gente debería estar lista para que no vaya a funcionar el TREP y de esa manera tampoco que haya esos alborotos y ese caos de porque no hay una transmisión temprana. Sí sentimos de que va a ser un proceso que no tuvo el tiempo necesario para poder pulirse.
La consejera Rixi Moncada detalla que de las 2.400 impresoras digitales que hacían falta, ya llegaron un lote de 1.000 y que los adaptadores de puertos USB estarían llegando este día, lo que garantiza que habrá transmisión de resultados este domingo 28. El primer lote de las impresoras faltantes, primer lote que de 1.000, está ya en el aeropuerto porque lo hicieron, entiendo, por un vuelo charter, y que en el transcurso de la tarde llegarán los 3 lotes adicionales para completar las 2.400 impresoras multifuncionales y los aparatos que son para colocar los USB. La contingencia radica en poder hacer la distribución entre mañana y el sábado de los kits tecnológicos en los 100.000 centros de escaneo y transmisión de los resultados, y eso es lo que debemos trabajar. El CNE, como plan de contingencia, está pidiendo colaboración a República Dominicana y a El Salvador, al tiempo que no descartan proceder contra la empresa que ha incumplido con lo estipulado en el contrato. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y si este problema persiste para el próximo domingo 28 de noviembre, lógicamente tendrá repercusiones en el proceso de elecciones generales en el país y será en la entrega de resultados. El hecho que posiblemente no funcione el TREP podría generar que los resultados comenzaran a darse hasta varios días después de los comicios generales. Este escenario presuntamente desencadenaría una nueva crisis política, ya que los candidatos más fuertes se estarían proclamando ganadores antes de tiempo. Y ojalá que no lleguemos pues a conflictos y menos a crisis. Ojalá que lo resuelvan y que si no, pues que se asuman las situaciones tal y como puedan darse. Han sido millones de dólares los invertidos para estas herramientas tecnológicas que, según muchos, generarían tranquilidad luego de cerradas las urnas el 28 de noviembre. Sin embargo, ya no hay tiempo para su total funcionalidad. Lo que es un hecho que la responsabilidad del Consejo es garantizarle al pueblo hondureño un sistema que funcione, que permita dar una tendencia preliminar 3 horas después de cerradas las urnas y que el pueblo hondureño se ahorre una crisis. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa exigen al Consejo Nacional Electoral información clara y plan de contingencias que evite cualquier tipo de crisis política. Que haya un plan de contingencia, esa es una cuestión normal, y lo importante es que el Consejo Nacional Electoral lo comunique, que ya todos los hondureños sepamos que si llegase a fallar, va a haber una alternativa, va a haber una opción. Otros afirman que esta crisis que afectaría inminentemente el proceso electoral viene derivada a la no aprobación temprana del presupuesto y la ley electoral por parte del Congreso Nacional. Pero recordemos que esto pasó por muchas cosas. No se aprobó el presupuesto con suficiente anterioridad, no se aprobó la ley electoral con suficiente antelación. Entonces, por lo tanto, estas son las consecuencias de que la clase política hizo todo de forma tardía. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y a lo interno de los partidos políticos también hay muchas dudas y preocupación respecto a esta implementación del TREP por tantas falencias que se han reportado por parte del Consejo Nacional Electoral. Ante la lentitud en la llegada del equipo tecnológico para la transmisión de los resultados electorales preliminares, representantes de Libre del Partido Nacional y Liberal han reaccionado preocupados, aunque con esperanza de que funcione el TREP, aduciendo que todos estos atrasos es por la lentitud que hubo en el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto para el CNE. ¿Preocupa? Sí, preocupa. Pero estamos arrastrando un desfase desde que se tardó el Congreso Nacional, dirigido por el Partido Nacional, 45 días en aprobar el presupuesto para las elecciones. Ahora ya no podemos llorar sobre la leche derramada, lo que queda es resolver. Mañana van a estar los equipos acá y la ventaja es que nuestro país pues, no es tan grande. Otros aseguran que aún hay tiempo para que el equipo que falta llegue y sea distribuido a nivel nacional. Trae incertidumbre, pero no debe del pueblo hondureño intranquilizarse, porque esto no va a detener las elecciones. Estos eran mecanismos para que funcionara rápido el proceso. Existen alternativas si no llegaran, si en el caso extremo que no llegaran esos equipos,
se hace la elección como de forma tradicional, eso no hay ningún problema. Sí. Por su parte, miembros del Partido Nacional piden a la población tener paciencia y esperar los resultados oficiales, aunque no haya sistema de transmisión de resultados electorales, escenario que ya lo había advertido el partido de la Estrella Solitaria, aseguran. Nosotros veníamos alertando de que el Consejo Nacional Electoral debió de haber contratado 2 o 3 empresas, pero previendo de que se podría caer el sistema. Pero lo que está ocurriendo ahorita es que ni siquiera una empresa va a estar preparada con todo el equipo, la logística y el personal debidamente capacitado para la transmisión de los resultados. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y otro de los puntos que podría generar caos, sobre todo en el recuento de votos, es la falta de reglamento interno del escrutinio. Esto según los miembros del Consejo Consultivo. Continuando con un lenguaje belicoso, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, expresa que sin reglamento de escrutinio se puede armar una guerra en el recuento de los votos. Todo por negligencia, intromisión y manipulación de la consejera Rixi Moncada. Una guerra en el Consejo Nacional Electoral, una guerra entre todos los activistas y todos los empleados del Consejo Nacional Electoral de cada partido, tratando de proteger las actas de las mesas electorales y otros tratando de manipularlas, unos tratando de imponer sistemitas made in home, como dijo en las primarias. Va a salir con un par de computadoras, con un sistema de cómputo para hacer escrutinio que nunca le va a funcionar. Rixi debe saber que los nacionalistas no vamos a someternos a sus caprichos personales, que aprueben el reglamento de escrutinio. A lo que líderes del partido Libertad y Refundación responden diciendo que esto es parte del show de la derrota cachureca, que Moncada ha demostrado su ecuanimidad e imparcialidad. Es que el delay de los cachurecos ya no solamente es verbal, es mental. Y también de conteo, aprendan a contar lo que el pueblo está mandando a decir, que Xiomara es la próxima presidenta. Y para eso están poniendo cualquier tipo de excusa, que el TREP, que esto, que el otro, apoyemos el proceso, señores. Desde el CNE llaman a no generar zozobra, que trabajan 24/7 para que todo esté listo para el domingo. Yo creo que cualquier voz en este momento que indique conflicto, caos, pues es malintencionada. Nosotros tenemos que ser certeros, si bien es cierto, hay atrasos, son subsanables, pero desde el organismo electoral damos ese mensaje de confianza que se va a respetar la voluntad popular manifestada en las urnas. Sectores demandan reglas claras para evitar conflictividad. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Estamos de regreso con más de 11 Noticias, emisión estelar, y le contamos que la jefa de la misión de observación de la Unión Europea junto al cardenal Óscar Andrés Rodríguez abogan por unas elecciones limpias y en paz. La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Celiana Sovko, se reunió este jueves con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez para tratar sobre la situación de Honduras a 3 días de los comicios generales. Con la frase, ninguna elección vale una vida humana, la eurodiputada y el líder religioso condenaron la violencia electoral y mostraron su preocupación por lo que pueda pasar tras el cierre de las urnas. Asimismo, la croata exhortó a las fuerzas políticas y sociales a procurar que el proceso electoral sea pacífico y sin violencia antes, durante y después del 28 de noviembre. Esta misión de observación, la cual es neutral y financiada por la Unión Europea, llegó a Honduras en octubre y para el día de las votaciones contará con más de 70 observadores distribuidos en toda la nación. Cabe recordar que la misión estará en el país hasta el fin del proceso comicial. Sin embargo, será hasta el martes 30 de noviembre que presentará una declaración preliminar y 2 meses después un informe final con las recomendaciones para futuras elecciones. Para 11 Noticias, Andy Salgado.
Y escuchen bien, trasciende audio del candidato a vicepresidente Salvador Nasralla, donde asegura que Libre no ganará las elecciones. Jonathan Giró. Las tensiones y los escándalos en la previa del proceso electoral continúan acrecentándose luego que en las últimas horas se filtrara un comprometedor audio del ingeniero Salvador Nasralla, candidato a designado presidencial por el Partido Libertad y Refundación, en la que supuestamente admite que no tienen opciones de ganar en los comicios generales. Las declaraciones que fueron sacadas a la luz por un medio en Miami, Estados Unidos, sin explicar ni el contexto ni la procedencia, develan cómo Nasralla asegura que la familia Zelaya no les interesa el país. Entonces, este es un informe para 11 Noticias. Mientras tanto, el presidenciable liberal Yanni Rosenthal se ha pronunciado sobre diferentes temas de país, incluyendo este audio que trasciende en las redes sociales. Vamos a enlazarnos en directo con nuestra compañera Odali Urbina con más detalles. Adelante. Gracias, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la noche me acompaña el abogado y también aspirante a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal. Abogado, y es que ha trascendido en las últimas horas un audio del ingeniero Salvador Nasralla en torno a la alianza política que hizo con el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué opinión merece al respecto? Buenas noches. Buenas noches, pues sí, he escuchado el audio. También he escuchado la entrevista que le hizo ayer Fernando del Rincón a Nasralla. Sobre el audio, pues es preocupante las cosas que él expresa ahí, especialmente, como se dice, a confesión de parte, relevo de pruebas, y ahí pues lo hemos escuchado a él manifestar que tienen una alianza con el Partido Nacional. Por muchas semanas, ese partido, esa alianza, me ha estado señalando al Partido Liberal como que somos nosotros los que tenemos la alianza con el Partido Nacional. Ahora pues ellos confiesan públicamente que, bueno, no públicamente, pero trascendió el video, ahora el audio, ahora pues es público, que son ellos los que tienen el acuerdo con el Partido Nacional. ¿De esta manera ha generado desconfianza también en la población? Pues yo considero que sí, y yo pues hoy quiero hacer un llamado porque, mire, ya está claro que el Partido Nacional va a perder, y ahora vemos dos partidos de oposición, y el pueblo tiene que escoger entre esos dos partidos. Entonces, el Partido Liberal ha hecho una propuesta muy clara, un planteamiento al pueblo, le ha presentado soluciones a los problemas de Honduras, he participado yo en todos los foros, los debates y todo, planteando soluciones y propuestas muy claras. Y ahora el pueblo tendrá que escoger entre dos partidos, y este 28 de noviembre vamos a escoger quién gana, pero el 27 de enero también vamos a trabajar en sacar a Honduras de la crisis. O sea, no solo se trata de sacar al Partido Nacional del poder, sino también de sacar a Honduras de la crisis. Y es el Partido Liberal el que puede sacar a Honduras de la crisis. Y en el marco de la conflictividad que vemos al interior de la alianza, de la confrontación que vemos y de los dos desacuerdos que hay, pues considero que la unidad que sí hemos logrado en el Partido Liberal es preferible para el pueblo de Honduras, para tener nosotros un gobierno estable, un gobierno que lleve a Honduras por la ruta correcta, que ponga a Honduras en un rumbo distinto al que tiene hoy, un rumbo de prosperidad, de generación de empleo, de oportunidades para todos. ¿Este tipo de pactos, abogados, entre partidos políticos ha sido común últimamente? Bueno, en el caso del Partido Liberal, desde que yo tomé posesión del Consejo Central Ejecutivo, nosotros no hemos hecho acuerdos con ningún partido. A excepción de un acuerdo que yo sí había hecho con el presidente Zelaya, pero que lamentablemente no se cumplió.
Yo creo que el Partido Liberal también ha tomado mucha fuerza por los planteamientos que hemos hecho. Uno de ellos muy importante, el ingreso básico universal, que es el bono que estamos ofreciendo, un bono de 1.500 lempiras por persona mensuales, 18.000 lempiras al año. Si hay dos en una casa, pues reciben 3.000, si hay tres, 4.500 y así. Y además el bono se puede hipotecar, de forma que si existe una familia de cuatro personas, por ejemplo, y va a hipoteca dos años de bono, pues saca 144.000 lempiras prestados. Y con eso pueden iniciar un emprendimiento familiar. Y eso es generar oportunidades para los hondureños. Y de eso se trata, generar prosperidad en Honduras. También, abogado, es importante que la población sepa de que no han llegado lo que es unas impresoras multifuncionales que el CNE las ocupa para enviarlas a otros departamentos y estos serían para datos preliminares. Es terrible la situación que se ve porque ya faltan pocos días para las elecciones generales. Efectivamente, eso es muy preocupante porque es parte de los componentes que se requieren para que funcione el TREP. Es de interés absoluto del Partido Liberal que el TREP funcione. Queremos que funcione y nos preocupa mucho que estén faltando estos componentes. ¿Debería tener un plan de contingencias en estos momentos el CNE? Sí, sí, debería de tenerlo. Y la capacitación que hemos dado, los partidos y a los operadores técnicos y a los representantes de mesa, es considerando que va a haber una impresora. No hemos capacitado sin impresora, entonces hay que ver qué va a pasar. De manera, incluso hay comercios que se han cerrado o blindado en estos días porque piensan que puede ocurrir algo similar al 2017, la crisis política social. Bueno, en ese sentido yo creo que efectivamente, si gana cualquiera de los otros dos partidos que no son el Partido Liberal, sí puede haber violencia. La solución a eso es que gane el Partido Liberal. Si gana el Partido Liberal no va a haber ningún problema, va a haber paz en Honduras, porque todos van a aceptar ese triunfo. Porque el odio que se tienen los otros dos partidos es lo que incide, esas campañas de odio que ellos han tenido, que incita a la violencia, es lo que causa esa preocupación que hay ahora. Y el Partido Liberal no ha participado en eso. Ha mantenido una campaña de altura, de propuesta y nunca de ataque. El Partido Liberal hace un llamado entonces a la población de paz. Sí, y sí, efectivamente, sí lo hace. Así ha sido nuestra campaña. Y un triunfo del Partido Liberal garantizaría la paz en este país. Muchas gracias al abogado y también aspirante a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras, Gianni Rosenthal. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, gracias a la periodista Odalia Urbina por informarnos. Continuamos y escuche bien. El Registro Nacional de las Personas aún no ha entregado más de 100.000 nuevos documentos de identificación, por lo que la misma cantidad de personas, si no se abalanzan a los centros de entrega en los últimos dos días para las elecciones, no podrán ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre. Ha sido una crisis generada por las decisiones mal tomadas por parte de las autoridades, quienes únicamente culpan a la población de los múltiples retrasos. La falencia con respecto al DNI, el ciudadano hondureño, en muchas ocasiones pues no se ha entregado a tiempo por cuestiones atribuibles a la institucionalidad para el caso del Registro Nacional de las Personas, pero también existe esa apatía por parte del ciudadano en muchas ocasiones a no ir a traer su DNI y que posteriormente le va a servir no solamente para ejercer el sufragio, sino también para sus trámites administrativos. Y la Asociación para una Sociedad Más Justa realizó un estudio de las 290 solicitudes de impugnaciones presentadas durante las elecciones primarias del marzo pasado ante el Consejo Nacional Electoral y los 45 recursos de apelación resueltos por el Tribunal de Justicia Electoral. Se detalló que al menos el 75% de las impugnaciones de los comicios primarios fueron declarados sin lugar por el Consejo, por lo que se espera que estas elecciones se den los reclamos sin resolver de igual manera. Sin lugar, únicamente el 11% con lugar. Del universo de esas 290 impugnaciones, solamente 15% de ellas fueron admitidas en la instancia del Tribunal de Justicia de Apelaciones. Continuamos con más de 11 noticias. Emisión Estelar, el Observatorio de la Desinformación en Honduras, verifica y revela que 180 cuentas de Facebook difunden a diario mensajes de odio generando violencia en el país. Veamos la siguiente nota de Kate Paget.
odio, ciberacoso, insultos y mensajes de burla son parte de la violencia digital detectada por el Observatorio de la Desinformación Honduras Verifica. Durante los últimos 2 meses, se revelaron acerca de 180 perfiles de Facebook que han dedicado a distribuir cerca de 400 mensajes diarios de desinformación. La investigación reveló que entre los perfiles evaluados destacan grupos públicos y privados, las populares fanpage, perfiles personales y páginas de memes. Pese al número señalado, las autoridades estiman que los perfiles que generan la desinformación en el país son exponencialmente más altos. En tan solo el 2019, Facebook canceló 1.699 cuentas falsas en Honduras. La violencia digital tuvo un repunte entre el 8 y 22 de noviembre del 2021, aumentando el ciberacoso entre usuarios. Los mensajes de odio de carácter político se hicieron presentes, desatando las acusaciones de corrupción, narcotráfico, así como el presunto consumo de drogas y estupefacientes. 6 de cada 10 perfiles divulga contenido relacionado con la política. El observatorio identificó 15 páginas con usurpaciones de identidad de cuentas de medios de comunicación y de periodistas reconocidos, utilizando el medio como una técnica para que la desinformación difundida tenga mayor credibilidad en los usuarios. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Y ante la ola de, ante esta ola de desinformación que se ha estado dando en el país, pues todos los empresarios están desmintiendo la falta de combustible, también el cierre de negocios y instituciones bancarias. Representantes de la empresa privada han llamado a la calma a los ciudadanos y no dejarse sorprender por mensajes falsos que circulan en las redes sociales sobre cierres temporales de negocios, centros de abastecimiento y el mismo sistema financiero nacional. Los negocios, las empresas, las cadenas de logística se han abastecido adecuadamente para que no haya problema ni pánico entre la población. En los mismos términos, se han manifestado miembros de la cadena de suministros de los combustibles y sus derivados en todo el país. Enfáticamente decimos que no hay ningún problema, que todos nuestros puntos de venta a nivel nacional están listos, abastecidos, para poder atender a toda la población que va a ejercer el sufragio este próximo 28 de noviembre. A este llamado de los empresarios se han sumado representantes de los mercados populares que también llaman a la ciudadanía a no dejarse incitar por malos hondureños que ya en el pasado han causado daños a la economía del país. El primer llamado es a la población a que salga a votar masivamente, sin temor alguno. En el caso del sistema financiero nacional, han programado atención normal para este domingo en muchas agencias en todo el país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y es una realidad que ya son muchos los negocios que comienzan a asegurar sus instalaciones, esto previo a las elecciones generales, y le están pidiendo a la población que no caiga en estrategias de miedo. Veamos. Ante especulaciones de protestas luego de las elecciones generales del domingo 28 de noviembre, propietarios de algunos negocios y comercios están blindándose de forma preventiva para no revivir la crisis del 2017. Por lo anterior, expertos en política y seguridad piden a la población no caer en la estrategia del miedo y el abstencionismo. Son parte de una estrategia electoral para desinformar, para generar temor, para polarizar las posiciones y de alguna manera influir en el ánimo de las personas. A criterio del abogado y analista Raúl Pineda, hasta ahora no existe una situación concreta que permita tomar medidas extremas. El abogado dice que solo se ha desatado una campaña de paranoia para evitar que la población salga masivamente a votar. Y una vez que se dé ese acontecimiento, los hechos van a estar consumados. De ahí que el detalle de la representación no va a ser tan importante como en otros procesos electorales. Coinciden en que lo importante es que las personas no caigan en ese juego de los funcionarios y políticos. Los dos opinan que habrá transparencia y quien sea el ganador, al ser de manera justa, será aceptado y sin disturbios. Esperamos de que esto no se repita, porque no es posible que terceros, que no, ajenos a estas elecciones, tengan que sufrir las consecuencias del vandalismo o del resentimiento y el pillaje de muchas personas. Yo espero que la Policía Nacional
y el ejército cumpla con la función que ya les establece la Constitución de la República. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y en otros temas, el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, ese día colocó la primera piedra para la construcción de un importante bulevar de ese municipio. Pobladores de varias comunidades y autoridades municipales colocaron la primera piedra de lo que será el bulevar Leopoldo Crivelli en el municipio de Choloma, cuyo proyecto inicia desde el barrio La Curva y finaliza en el desvío a Monterrey, haciendo un total de 1.5 kilómetros. El bulevar que se va a construir tiene una longitud de aproximadamente 1.6 kilómetros con dos trochas. De 8 metros cada trocha. Ahora está estimada más o menos en unos 54 millones, posiblemente digamos a 60. Ya están los fondos, ahora está ya para iniciar. Es una arteria principal, la cual genera en estos momentos unos atascamientos de tráfico. Con esta obra se beneficiarán miles de pobladores y aldeas del municipio, pues actualmente se forman grandes congestionamientos por la cantidad de vehículos que circulan por la zona. No solo el sector centro, que tiene 49 colonias, sino que también el sector bajos del municipio de Choloma, que va a ser beneficiado con este proyecto muy importante. Y se le ha puesto el nombre del ingeniero Leopoldo Crivelli porque ha sido uno de los mejores alcaldes de nuestro querido municipio. La construcción se había retrasado por la pandemia del coronavirus, pero debido a la reducción de los contagios, se aprovechará este tiempo para reiniciar la obra que está siendo financiada por fondos municipales. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Comenzamos con las noticias policiales. En este segmento, la Agencia Técnica de Investigación Criminal incautó 496 paquetes de marihuana en un vehículo turismo proveniente del departamento de Olancho que pretendía ingresar a la ciudad de Tegucigalpa. Los detenidos son el conductor David Brizuela Reyes y el acompañante Santos Agustín Hernández. Según datos, en el 2021 se encamina el récord con mayor decomiso de drogas en Honduras. Horas, la detención de dos personas y el decomiso de 496 paquetes de marihuana en una acción antinarcóticos que se ha venido trabajando a raíz de información de vigilancia, de seguimiento, de inteligencia que la ATIC mantiene contra estructuras dedicadas a este tipo de delitos de crimen organizado. Estas personas fueron interceptadas cuando se transportaban en la carretera que de Olancho conduce a la ciudad capital, a la altura de Prondeca. Ahí se hizo la inspección a un vehículo marca Toyota, tipo turismo, modelo Corolla, color verde con placa PDA 3559. Fueron en ese momento requeridos David Brizuela Reyes y su acompañante Santos Agustín Santos Hernández. En el baúl del vehículo se encuentra una gran cantidad de droga y... Condenan a más de 46 años de prisión a miembros de una banda que asesinó al hijo de un ex embajador en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, logró condenas de 46 años contra miembros de la banda conocida como la del Padrecito. Se trata del individuo Denis Omar Oliva García, a quien se le atribuye el asesinato del joven Eduardo Alejandro Coello Chávez, hijo del ex embajador Carlos Sosa Coello. A ellos se les vincula y se les ha encontrado culpable, entre otros delitos, del asesinato del joven Eduardo Alejandro Coello Chávez, hijo del ex embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello. Se logró acreditar, además del delito de asesinato, la participación de los encausados en los ilícitos de asociación ilícita para delinquir a título de integrante, tenencia de indumentaria e insignias de la policía. En la sala primera del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional se impuso penas bastante altas para 9 miembros de una organización criminal acusados de varios delitos. Sin embargo, la parte defensora aún puede hacer uso de los recursos que la ley le permite. Una vez que es emitido el fallo por el tribunal de sentencia, lo procedente es que cualquiera de las partes que se siente agraviada en la resolución presente el recurso de casación correspondiente.
Los acusados interceptaron al malogrado en un sector del anillo periférico de la capital y tras despojarlo de sus pertenencias le dieron muerte el 7 de diciembre de 2012. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el Ministerio Público solicita 27 años de cárcel para un individuo que decapitó a su mujer. 27 años y 6 meses de cárcel pide el Ministerio Público contra un hombre que en junio del 2013 en Santa Cruz de Yohoa decapitó a su expareja porque esta supuestamente mantenía una relación con otro hombre. Fueron fundamentales los testimonios de dos de sus hijas. Aparentemente él optó, aunque no se justifica, motivado por los celos, pues había ella, dicen las hijas, tenía un novio en San Antonio de Cortés. Esto despertaba los celos del hombre que optó y la decapitó de un machetazo. Él fue apresado 7 años después de este crimen en una zona montañosa de San Luis Santa Bárbara. La fiscalía pide esta condena de más de 27 años de cárcel debido a que el crimen fue cometido con saña y premeditación y además anduvo prófugo por más de 7 años. La fiscalía pidió la pena intermedia por asesinato, la mínima son 25 y la máxima 30, pues consideran que él actuó con saña y premeditación y nunca quiso someterse a la justicia, pues se acreditó que huyó del lugar y estuvo prófugo precisamente 7 años para no enfrentar a la justicia. La audiencia para la lectura de la pena concreta fue programada para el próximo 13 de diciembre. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Un hombre fue capturado en la colonia Nueva Suyapa de la capital después de que la Fiscalía de Delitos contra la Vida, agentes de la Policía Militar y personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaran varios allanamientos en 3 viviendas. Según las autoridades, esta persona estaría ligada a las muertes que se han generado en la capital en los últimos días. Sin embargo, el padre del capturado aseguró que su hijo se dedica a trabajar como albañil. La cuestión no es así. Habían de tratar de investigar un poco más para que, mire, aquí este país solo se trata de acusar y de acusar, pues nunca investigan las cosas como son. Vivir en paz y que se les respete su integridad física es la petición de miles de mujeres que hoy alzaron su voz de protesta en el marco del Día Mundial de No a la Violencia contra las Mujeres. En Honduras, en lo que va del año, son casi 300 las damas que perdieron la vida de forma violenta. Y según la organización Calidad de Vida, 96% de los femicidios están en la impunidad. Un día como hoy, en 1960, fueron secuestradas y asesinadas las hermanas Mirabal. Entonces, este día conmemoramos a nivel internacional el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy estamos acá y en todo el país, mujeres vestidas de morado, lo que significa que queremos exigir un alto a la violencia contra las mujeres. El día de hoy tenemos cifras reales, cifras de escalofrío sobre lo que estamos viviendo las mujeres en nuestro país. Hay mucha violencia de género en Honduras y esto solo va aumentando año con año. Nosotras no podemos salir tranquilas por la calle, no podemos salir en la noche. Siempre estamos en una situación de vulnerabilidad constante. Javier Santos, candidato a diputado por el Partido Liberal, le pide a la población un alto a la violencia, pero exige elecciones transparentes. Nuestra compañera Odali Urbina se encuentra con él y nos amplía. Buenas noches, Odali. Buenas noches, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la noche, a mi lado, el aspirante a diputado por el Partido Liberal de Honduras, Javier Santos. A pocos días, estimado, de celebrarse las elecciones generales, se ve que todavía hay población que se mantiene nerviosa, esto debido a los últimos acontecimientos sucedidos en el país. Buenas noches. Muy buenas noches al pueblo hondureño que nos permite entrar a sus hogares. Definitivamente hay un ambiente de hostilidad en la población, sin embargo, queremos llamar a la calma y a la cordura a todos los líderes políticos de nuestro país para que den un mensaje de paz y de tranquilidad. Debemos de recordar de que esta es una fiesta cívica, que esta es una fiesta en donde vamos a ir a ejercer el sufragio y vamos a escoger a nuestras nuevas autoridades. Por ende, debe ser una fiesta. No debe de haber ningún tipo de
injerencia de grupos de oposición o oficialistas, sino que al contrario tenemos que garantizar de que la gente pueda ejercer el sufragio con tranquilidad y en paz. De esta manera incluso hay personas que han tenido el temor para ir a realizar lo que es el voto. Es lo que se considera el abstencionismo en estos momentos. Sí, yo creo que todos podemos ir con tranquilidad. Habrá seguridad de parte del Ministerio o de la Secretaría de Seguridad. Todos debemos de acudir a nuestros centros electorales a votar y a elegir, ¿verdad? Creo que quiero dar un mensaje de paz. El Partido Liberal de Honduras definitivamente está enviando un mensaje en toda la nación y haciendo un llamado para que todos vayamos a acudir temprano, con tranquilidad, a ejercer el sufragio. De esta manera, un mensaje final a la población para que con tranquilidad puedan ejercer el sufragio en estos 3 días que ya se acercan las elecciones. Al pueblo hondureño, un mensaje de que debe de acudir masivamente a las urnas, en orden, en paz y disciplinadamente. Las cosas pueden cambiar, pero solo ejerciendo el sufragio. Tenemos que ir masivamente a votar. En este caso, los invitamos a votar por todos los candidatos del Partido Liberal, porque sabemos de que podemos hacer el cambio en nuestra nación y este es el momento en donde podemos hacer que ocurra el cambio. Muchas gracias al aspirante a diputado por el Partido Liberal de Honduras, Javier Santos. Con este importante informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Odali Urbina. Pasamos a conocer información en el campo sanitario y es que surge una nueva variante de coronavirus y según los médicos podría ser más mortal y más peligrosa. Guillermo Paz Manueles nos amplía. Médicos especialistas aseguran que la nueva variedad de coronavirus, identificada hasta el momento como B.1.1.259, detectada en Sudáfrica, Hong Kong y Ecuador, con características más agresivas y contagiosas que las anteriores, era de esperarse, aunque debe verse con mucha preocupación. Se detectó en Sudáfrica, en Botswana, en Hong Kong también, pero no sabemos si esa variante está ya fuera de estos países, no sabemos si va a ser más contagiosa, si va a significar enfermedad más severa, eso no se sabe todavía. Se dijo que con un virus como el COVID-19, calificado por muchos expertos como un monstruo de virus, por lo mortal e indescifrable de su estructura biológica, las mutaciones son normales, aunque se recomienda poner en alerta desde ya el sistema sanitario público. Recuerde que el virus del SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19, es un virus RNA. Es decir, la característica de estos virus es que mutan frecuentemente y en la célula del virus hay muchas partículas o puntas, por decirlo así, en las cuales se puede hacer estas mutaciones. Recordemos que la meta vacunar de hondureños con 2 dosis son un poquito más de 7 millones de hondureños y todavía no hemos logrado llegar a esa cifra de 2 dosis a los 7 millones. ¿No? Los especialistas dicen que el coronavirus desde su origen es un virus altamente mutable y con capacidades para adaptarse rápidamente a nuevos ambientes. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y el viceministro de Salud Pública, Neris Cerrato, en compañía del embajador de Corea, supervisó la aplicación de vacunas contra el COVID-19 con las jeringas Prime Spray de 1 ml que forman parte de una donación por dicho gobierno asiático. Hoy hemos estado en la vía San Miguel con el equipo de atención primaria del Centro Integral de Salud, que dirige el doctor Ronnie Ramos, todo este equipo y también de COPECO, trabajando en la aplicación de la primera, segunda dosis y también la tercera dosis o dosis de refuerzo. Hoy hemos estado constatando la calidad también de esta jeringa que fue adquirida por la Secretaría de Salud con fondos del gobierno de Honduras, del Estado de Honduras, a Corea del Sur y que tiene una altísima calidad, ahorro y también la inocuidad que corresponde.
Pasamos a conocer información relacionada al clima y Copeco emite una alerta verde para 5 departamentos del país para las próximas 48 horas. Así es, buenas noches compañeros televidentes de 11 Noticias, y es que la Comisión Permanente de Contingencias Copeco determinó extender por 48 horas más la alerta verde que permanecía para varios departamentos del norte de Honduras. Pero que sea el meteorólogo de Senados, Walter Aguilar, que nos dé a conocer cuáles serán las condiciones que imperarán en esa región del país. Buenas noches. Buenas noches, en efecto, así es. Los departamentos que van a ser afectados por una masa de aire frío que estará ingresando el día de mañana, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Yoro, Colón, esas áreas estarán en condiciones de mucha de lluvia, con acumulados bastante significativo, estamos hablando de 60, 80 milímetros para esa zona, ¿verdad? El resto de las regiones del país, tanto la parte central, algunos sectores del occidente, el sur específicamente, y también en la región del oriente, más que todo vamos a tener algunos nublados ocasionales y algunas precipitaciones, pero de carácter débiles en zonas altas y de montaña. Podría ser que se dé también sobre la capital del país, ¿verdad? Algunas precipitaciones, pero muy débiles. Donde sí los registros van a ser altos, los acumulados van a ser en esos departamentos del norte del país. También se espera que el oleaje estará alterado de 3 a 5 pies por el ingreso de esta masa aérea fría que estará afectando incluso el día sábado. Para aquellas personas que van a ir a votar el domingo, queremos decirle que las condiciones van a estar cambiando considerablemente, solamente algunas nublado en el sector norte y con precipitaciones bastante débiles, ¿verdad? En la mayor parte del país vamos a estar en condiciones bastante normales de la temporada, pero nada de inundaciones ni nada por el estilo en condiciones de esta llegada de esta masa de aire fría. Solamente el efecto va a ser mañana viernes y el día sábado. Muchas gracias al meteorólogo de Senados, Walter Aguilar, que nos daba a conocer el estado del tiempo que imperará en los próximos días en el norte de Honduras. Compañeros, con este contacto retorno con ustedes al estudio de 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches. Buenas noches a nuestro compañero Wilfredo Alvarado, que nos informa desde Copeco. Andrea, llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar, pero a continuación con ustedes el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Así es, agradecemos como siempre su fiel sintonía. Los esperamos en 11 Noticias, emisión matutino. Con permiso, feliz noche.